La denuncia caracterizó el matutino de la Universidad Agraria de La Habana en Mayabeque. Los estudiantes de las facultades de Informática y Cultura Física, conscientes de la nueva política de desarrollo implantada en busca de un socialismo próspero y sostenible, denunciaron con firmeza la nueva estrategia norteamericana. La FEU lo va a rechazar, lo estamos rechazando, la UJC, todas las organizaciones estudiantiles lo estamos rechazando porque no estamos de acuerdo con que el gobierno de Estados Unidos haga esto sin contar con el gobierno cubano. No estamos de acuerdo con esta nueva política subversiva porque eso pretende lavarle el cerebro a los jóvenes cubanos. Y yo como joven cubana, como revolucionaria, como miembro de la FEU, a mí nadie me manipula. Los estudiantes de Cuba nos mantenemos firmes con sus principios, fieles a su revolución y a Fidel, y evidenciando que no nos vamos a cambiar, no vamos a cambiar nuestra manera de pensar por las banalidades esas que ofrece el capitalismo. Nuestros estudiantes marchan en cuadro apretado, como señalara nuestro apóstol José Martí, fieles a la revolución y decididos a formar una sociedad mejor. Desde Mayabeque, José Antonio Rodríguez Mengana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.